Alejandra Guzmán celebra el Día de las Madres inmersa en la nostalgia por no poder celebrarlo con su única hija, Frida Sofía, después de 3 años desde que se rompió la relación por completo. La relación madre-hija siempre ha tenido muchos y constantes altibajos. Ha estado llena de rumores, acusaciones de malos tratos, tratamientos médicos y un sinfín de elementos que han derivado en la separación por completo de ambas vidas. Sin embargo, no fue sino hasta después de las polémicas declaraciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán que la relación se destruyó por completo hace más de 3 años. Quédate hasta el final del video para descubrir los secretos más controversiales de esta relación familiar. Alejandra Guzmán lucía visiblemente afectada en el Día de las Madres cuando declaró que le entristecía tener que ver crecer a su hija desde lejos. La cantante aseguró que trató de pasarlo bien, haciendo las cosas que le gustan, a pesar de la falta de contacto con su hija, con quien tiene una relación muy complicada y casi inexistente desde hace unos años. Ese día tan especial, la cantante mexicana se reunió con su madre, la reconocida actriz Silvia Pinal, en su lujosa mansión y desde allí abrió su corazón a los medios de comunicación, a quienes les dijo que en estos momentos de su vida le tocaba ver crecer a su hija desde lejos. Para este Día de las Madres, compartió que para celebrarlo hizo yoga y kundalini, dos actividades que le gustan mucho. Comentó que honro este día y a todas las madres porque no es fácil sacarlos adelante, verlos crecer, ser madre y padre, y pues la puedo ver crecer por lo menos desde lejos. La reina de corazones lleva alejada de su hija desde el 2019, cuando la joven modelo hizo unas declaraciones muy polémicas en contra de su abuelo Enrique Guzmán, a quien acusó de tocarla indebidamente cuando era una niña. Ante estas controvertidas acusaciones, Alejandra Guzmán tomó postura en favor de su padre y no le creyó a su hija. A raíz de esta situación, madre e hija se separaron de forma definitiva, rompiendo todo contacto entre ellas. Las declaraciones de Frida y la respuesta de Alejandra fueron ampliamente cubiertas por los medios, polarizando la opinión pública y profundizando la división entre madre e hija. Con el paso del tiempo, la estrella mexicana del rock ha revelado múltiples situaciones que han marcado la vida de ambas. En unas declaraciones a una entrevista a los medios de comunicación, Guzmán reveló que su propia hija la había golpeado estando dentro de su propia casa y tuvo que ser sacada de su hogar por quien fue su asistente, Alejandra Covarrubias, para evitar que su hija la siguiera golpeando. La intérprete de Míralo, Míralo aseguró que la relación empezó a deteriorarse cuando decidió quitarse el sustento económico a su hija para que empezara a forjarse su propia vida de una forma independiente. Considera que esta decisión le generó un resentimiento muy importante que no lo ha podido perdonar. Luego continuaron los episodios de inestabilidad emocional y, según declaraciones de la reina mexicana, a su hija se le fueron de las manos los episodios de violencia, agrediendo físicamente también a una íntima amiga. A raíz de esta conducta problemática, Alejandra Guzmán confesó que tuvo que acudir a los médicos para tratar estos comportamientos y decidió internarla en un centro de rehabilitación para que se recuperara con ayuda profesional. A mí Frida me ha dado la mano para llevarme a rehab y yo también. Y eso es un orgullo poder decir, órale, yo te ayudo. Sin embargo, confiesa, esto no hizo más que enturbiar la relación ya maltrecha y generar un resentimiento que aún no se ha curado hasta el sol de hoy. Con respecto a la herencia, la cantante mexicana confesó que ha desheredado a Frida Sofía y le ha quitado toda remuneración económica posible. La diva mexicana del rock también informó que sacó de su testamento al que creía su sobrino, Apolo. Apolo es el hijo entre el hermano de la cantante, Luis Enrique Guzmán, y Mayela Laguna. Actualmente hay una disputa legal con la madre del niño porque presuntamente no es hijo de Luis Enrique. Para Alejandra, esto es un hecho y el pequeño Apolo no es nieto de Silvia Pinal ni de Enrique Guzmán, por lo que tuvo que sacarlo de su testamento. Es una situación que reconoce muy dolorosa para la familia, pero que hay que afrontar con entereza. Alejandra y Frida utilizaron las redes sociales para expresar su deseo de sanar su relación. En algunas ocasiones, vimos mensajes emotivos y declaraciones de amor y esperanza, sugiriendo que ambas estaban dispuestas a trabajar en sus diferencias. Sin embargo, estos intentos de acercamiento a menudo se vieron frustrados por nuevas disputas y declaraciones contradictorias. La quiero, la adoro, la admiro,
pero no la he tenido como mi mamá. El impacto de esta turbulenta relación no solo ha afectado a ambas a nivel personal, sino que también a nivel profesional. Alejandra, una de las figuras más icónicas del rock en español, ha tenido que lidiar con la presión pública mientras intenta mantener su carrera. Frida, por su parte, ha enfrentado el desafío de forjar su propia identidad bajo la sombra de esa relación conflictiva. En los últimos meses, los esfuerzos por conciliarse han sido esporádicos y frágiles. La distancia emocional entre Alejandra y Frida sigue siendo significativa, y aunque ambas han expresado en varias ocasiones su deseo de encontrar la paz, el camino hacia la reconciliación parece estar lleno de obstáculos. Los medios de comunicación continúan siguiendo cada desarrollo de cerca y el público lo observa con esperanza y preocupación. En conclusión, la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía en los últimos años ha sido un viaje lleno de emociones intensas, acusaciones dolorosas y breves destellos de esperanza. Esta historia, tan pública y a la vez tan profundamente personal, sigue evolucionando. El futuro de su relación es incierto, pero sigue siendo una poderosa lección sobre la complejidad de los vínculos familiares y la resiliencia humana. Esperamos que, con el tiempo, Alejandra y Frida encuentren la fuerza y la comprensión necesarias para sanar sus heridas y construir un nuevo capítulo juntas. Déjanos en comentarios, ¿cuál crees que será el futuro para madre e hija? ¿A quién apoyas en esta relación? ¿A la diva del rock, que ha tenido una vida pública muy polémica? ¿O a Frida Sofía, quien no ha dejado de ser noticia? Está pendiente en nuestros próximos videos, donde desvelaremos los detalles más íntimos de esta relación familiar.